Alberto Cebollita Osuna, nueva integración del Club Los Prados, cuéntanos. Te integras el mismo día que anuncian el equipo, cuéntanos. Nada, algo que se apareció de sorpresa, ya teníamos varios días hablando, Víctor Hansen y yo, estábamos esperando quedar de acuerdo con el gerente Junior Hill y nada, las cosas se dieron y nada, me siento feliz por entrar a un equipo joven y una buena mística. Adaptarte a un nuevo sistema de juego, quizás ya conoces el estilo de juego de Víctor Hansen, pero compenetrarte con los muchachos. Bueno, sabes que en la vida hay que ser profesional y cada día pasan cosas diferentes, uno debe de adaptarse al lugar donde tú estás. Yo llegué aquí, nada, tratar de adaptarme lo más rápido posible con los muchachos y nada, tirar para adelante. Tu salida de Bameso, sorpresiva para muchos, quizás no para ti, la gerencia tenía unos planes. ¿Qué puedes decirnos tú sobre tu libertad de Bameso? No, nada, quizás tuvimos algunos desacuerdos y nada, le agradezco mucho a esa organización. Fui muy feliz allí y nada, le deseo lo mejor a ellos y espero que los planes que ellos tengan les salgan bien siempre, ¿sabes? Siempre con mucho agradecimiento y mucho respeto para esa directiva. ¿Qué puede aportar un veterano como este a un equipo tan joven como es el de Los Prados? Nada, aportar lo que he aprendido en el baloncesto, mi conocimiento, mi disciplina y mi consejo a esos muchachos que van subiendo. Estás entre los líderes de puntos, estás entre los líderes también de asistencias del torneo de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. ¿Qué más puede esperar la fanaticada de Alberto Cebollita Osuna? Nada, lo que siempre he hecho, hacer mi trabajo y aportar cosas buenas al juego. Eso es lo que siempre he querido hacer y le doy las gracias a Dios, a esta organización que me dio la oportunidad de un año más de experiencia y nada, de terminar mi carrera en grande como siempre lo he querido. ¿Cuántos años más estará en la duela el veterano Alberto Cebollita Osuna? Ya quiero jugar este año, hacer lo que voy a hacer ya y retirarme por la puerta grande. ¿Contemplas tú ya luego de este año estar accionando como coach de algún equipo? Eso es algo que lo he pensado, pero lo voy a sopesar, lo voy a analizar. Y nada, siempre para mí será un orgullo estar dentro de lo que siempre he vivido, que es el baloncesto. ¿Te vas a retirar por completo o te vas a retirar paulatinamente de algunos torneos? No, este año ya quiero jugar la liga, quiero jugar el superior, quiero jugar la liga. Y sea mi último año ya en el baloncesto superior. ¿Retirarte como un grande, como lo ha sido? Sí, sí. Hay que irse por la puerta grande. Gracias, Alberto. Gracias a ti.